santa, en el nombre de María, sin pecado original. I can have the picture for 2 hours and set a class using only one picture, all right? And we have any colleagues here who have who teach young learners. Anybody who teaches young learners? You know what I mean, right? This thing about tema motivador, which is one picture, right? You can have a whole singing and coloring and dancing and whatever, okay? Great, so that's basically the message at the beginning of this presentation, okay? We're going to have some theoretical framework, okay? We always like to take a look at theory and then put it into practice. We're going to take a look at the printed material for the series, for which series, the name of the series is visual grammar, okay? How visual grammar works. We're going to take a look at the VLE, which is a virtual learning environment, a platform that we use for as a resource, a tool for teachers, okay, to enhance the learning outcomes. And we're going to take a look at two components. Don't worry about this. All right. So, this is my first slide, and I want you to look at it and tell me what you see, all right? We're going to use a lot of imagery here, we need to use your imagination here. Now, what are these students doing? What are they doing? Visual. They want visual aids, they want videos, and they are very, very much into being exposed to visual aids. They need that, okay? This has very interesting effect on one particular aspect that is called wait time. Remember wait time? Okay. Our students nowadays are very, they're very patient. They are not patient.
And this aspect of attention span, for example, attention span. Yes. Right? So it's basically, if you cannot keep a kid or a child paying attention to you for more than 6 minutes, you know that? You need to change every 5 or 6 or 7 minutes. Near native in their pronunciation. I also wouldn't want to live in Peru where everyone spoke English like me. That wouldn't sound normal. I think that this is an opportunity for Peruvian English to advance and to be something unique and recognized, just like Hong Kong English or Indian English. And these pronunciation points, along with the other great sounds that come from Spanish speakers using English, can be really beneficial, not just for Peruvians, but can be informative and influence some positive change in the English language. Maybe even with spelling. If we could do something about that, maybe a little help with Coquito and English spelling. All right, so thank you guys for your attention very much. I really appreciate it. Presentación ha sido sobre 5 puntos de pronunciación alcanzado por los alumnos del inglés en el Perú. A mí parece muy bien hecho en la conferencia del UCH. Fue un placer ser un presentador acá en el UCH y para recomendar esta experiencia a todos los interesados en la enseñanza de idiomas inglés, español y portugués. Mira, ha sido muy bien organizado, tienen apoyo en el internet, los asistentes han sido muy amables y puedo decir que ojalá que veamos a más personas en 2015. Mi nombre es Jesús Almanza, soy asesor comercial de distribuidores Special Book Services. Nuestra casa matriz es en Brasil, São Paulo. Y trabajamos con diferentes editoriales como Oxford, Cambridge, Pearson. En esa oportunidad trabajé trabajando acá en el centro de idiomas. Bueno, contentos de participar en esta oportunidad con el centro de idiomas de la Universidad de Ciencias y Humanidades y agradeciéndoles a la vez y felicitarlos por este gran objetivo que se han trazado y que están cumpliendo. Esperamos pues seguir apoyándolos. Sabemos el esfuerzo que hace la universidad y que cuenten con nosotros. Una Special Book Services siempre va a estar a la vanguardia y apoyando a la universidad en los eventos que ellos tienen la temporada. Mi nombre es Jesús Gerín, representante de Personal Education, que como muy bien saben es una editorial que es una de las más grandes del mundo y estamos agradecidos de habernos permitido en esta noche estar en este evento para los docentes y para estudiantes. ¿No? Sobre la metodología y la enseñanza para que puedan seguir adelante. Felicitaciones por la universidad. Ha sido un evento que no he visto durante tantos años. Tan organizado, han venido las profesoras, he conversado con ellas, están muy se sienten bastante satisfechas porque han sentido que se han capacitado en varios puntos que le hayan faltado. Al alumno, la tarea, o le decimos, ustedes tienen una tarea para hacer la página 101. El proceso empieza antes. Y nosotros, profesores, podemos y debemos acostumbrarnos a despertar este proceso en el alumno. Eso es posible y eso ya hacemos muchas veces. Es decir, si quiero, por ejemplo, que mi alumno escriba sobre sus vacaciones, por ejemplo, que es el tema más común, ¿por qué no hablamos nosotros mismos de nuestras vacaciones? ¿Por qué no pedimos que un colega cuente al otro oralmente cómo fueron sus vacaciones y al final predicar al grupo? Entonces, ¿tú qué me dices de tu amigo? ¿Tu amigo qué me dices de ti?
¿no? ¿Qué experiencias tuvieron? Puede que sea, y es algo bastante interesante también, cuando un alumno cuenta cómo fueron sus vacaciones en Disney World, que fue fantástica, y otro dice, bueno, yo no viajé, no me gusta viajar, no tuve vacaciones ni en casa. Lo primero decimos el distrito, ese es San Martín de Porres. A ver, levante la mano, ¿quiénes son de San Martín? ¿Acá? Muy bien. Ajá. Institución Educativa Magda Portal. José León. Un aplauso, por favor. Gracias. A ver, por favor, para la foto.